Ay, no vi. Ok, bayoneta. Ya lo. Bayoneta 2. Sí, como te digo, ya nadie sabe qué es Bet. Smash Factor también. ¿Para cuándo el logo de Yuti? Smashville, una elección muy. Sí, pero regresa y parece que está iniciando un muy buen combo y se lo va a llevar, se lo va a llevar. ¡Está ahí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se lo secuestra! ¡Oh, por Dios! En 30 segundos. ¿Otra vez? Ok. Buen día ahí, buen día ahí. ¿Desde cuándo le salen esas a Beth? No, ya está en muy alto porcentaje. No lo encuentro, está jugando muy seguro. ¡Sí! ¡No! Ok, ok. Y Bayonetta siendo un personaje muy ligero, casi casi se va. No, no, ya. ¡Oh! Jugadas de IQ vergas de 300. No es suficiente. Y sabes que Loba nada más necesita un gimp aquí para ganar. Vamos a ver si puede conseguirlo. Ok, ok. Sí. Sí, claro. ¿Sabes qué? Tiene que empezar a aprovechar de esos tech chase que tiene Pikachu. Porque cuando está en tech chase, Bayonetta no puede romper el juego, no puede usar sus herramientas tan rotas. Entonces quiero ver eso más de Loba, a ver si lo vemos. Ok, ya me voy, me despido. El secuestro por parte de Bayonetta. Bastante bien aquí llegando a comentar un poco, un rato, a ver qué tal se pone esta situación.
Este es pool 1. Una batalla de pool 1 de quién va ganando. Reto. No agarra bien. Entonces, no te preocupes. Clave, sobre todo cuando te secuestra, es cuando tienes que empezar a saber hacia dónde tienes que hacerlo. Vemos otro secuestro, ¿no? Bastante agresividad por parte de Beto, regresando al neutral. Viendo. No, en realidad no, la ventaja es bastante clara. Claro. El comeback puede ser posible porque, pues, precisamente Pikachu tiene las herramientas para poder limpiar de manera efectiva Bayonetta, ¿no? Vemos aquí un intento de secuestro. Buen intento de secuestro. Ya en este momento podemos hablar ya de un comeback. Sobre todo si tiene a Bayonetta al margen, si la respeta completamente, yo creo que puede realizarse un comeback. No, vemos ahí el Thunder, no. El backer de la muerte de Bayonetta con 150 de porcentaje por parte de Loba. Pero bueno, aquí se nos acaba